Amigos, llegamos a la primera semana de competencias de la categoría AA en Zacatecas 2018. Y hoy, sábado, se vivieron grandes emociones desde la mañana y mucho más en la noche. De verdad que fue una jornada muy emocionante para todos los que tuvimos la oportunidad de vivir estas tres grandes competencias. Arrancamos con Rancho El Pitayo, del estado de Querétaro, de la familia González, quienes se pusieron en segundo lugar con 324 puntos. Vamos a disfrutar estos grandes momentos, sobre todo chequen la jineteada de yegua de Giovanni Ávila, quien casi desmontado se vuelve a trepar a las poderosas zacatecanas y se le queda y va en primer lugar a pesar de la descompuesta, va en primer lugar nacional de la suerte de jineteada de yegua. Vamos a disfrutar primero que nada estos grandes momentos. Porque recuerden que Rancho El Pitayo se ve mejor desde la Mirandilla. Mirandillízate. Y otro gran equipo que clasifica a cuartos de final, ya que logra 305 puntos y es nada menos que Villachica, Nuevo León, de la familia Reynosa, quienes lograron 305 puntos haciendo punto a punto en cada una de las faenas y destacaron con grandes amigos y por supuesto grandes charros que tuvieron la oportunidad de competir el día de hoy. Así que vamos a disfrutar el segundo gran equipo del día de hoy, porque por fortuna se va incrementando el alto nivel deportivo, tanto en la categoría AA y seguramente en la triple. Por eso vamos a vivir mucho más emociones en Zacatecas 2018, que por supuesto se ve mejor desde la Mirandilla. Mirandillízate. Amigos, para cerrar las actividades de este exitoso sábado, tenemos por supuesto otro gran equipo que se mete a la tabla de clasificados hasta el momento, nada menos que Unión Laguna, que logró 278 puntos. Asimismo, los charros charros de Aguascalientes JG, quienes presentan 264, pero no queremos dejar de destacar la excelente porra que presentó nada menos que el equipo José Manuel Ruiz Luján, Palma Delgadita, por supuesto de aquí en Zacatecas, quienes de veras llenaron no solo de gente, sino de ambiente este gran campeonato. Por favor, disfruten estos grandes momentos, porque recuerden que gracias a ustedes la charrería se ve mejor desde la Mirandilla. Y con el instante cumbre, mirandillízate.
para cerrar con broche de oro, tenemos a otra gran asociación de charros que por supuesto vinieron todos sus integrantes. Nada menos que la asociación Carros Rincón Gallardo, que está a punto de cumplir 50 años de haber nacido y el día de hoy tuvieron la oportunidad de competir y destacaron con grandes actuaciones. Así que vamos a disfrutarlas porque recuerden que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla. Mirandillízate. Extraordinaria la que se vive ahorita en sábado, exactamente a 10 días, perdón, a una semana de haber arrancado las competencias eliminatorias del Campeonato Nacional Charro Zacatecas 2018. ¿Cómo las han vivido? Bueno, pues a final de cuentas yo veo un congreso que muy rápido prendió, que desde el primer día tiene una ocupación muy importante el lienzo, arriba de la mitad o lleno total. Y en donde estamos viendo charreadas como la de que hace un momento acabamos de presenciar, con muy buenos puntuajes, llenas de emoción, realmente está siendo un gran congreso charro. Gran presencia de la familia zacatecana, asimismo de los equipos participantes originarios de Zacatecas. ¿Cómo ve? ¿A quién le van de parte de Zacatecas? No, bueno, le vamos siempre a los equipos zacatecanos. Estuvimos con Espuelas, estamos hoy con Palma Delgadita, estaremos el día de mañana con Triana, también con los equipos jerezanos. Vaya, estamos apoyando a nuestros equipos con la colonial. Queremos que Zacatecas, ¿por qué no?, se quede con el congreso. Como debe de ser, porque para eso son casa. Qué mejor que la fiesta se vive y que se quede el triunfo en casa. Señora, las escaramuzas han dado mucho de sí, han presentado extraordinarias actuaciones, van muy buenas calificaciones. ¿Usted cómo las ha visto? Hemos visto un desempeño extraordinario. Todavía tenemos 70 equipos por presenciar, pero creemos que van a manejar un nivel igual al que han estado manejando desde el inicio. Vemos que el esfuerzo de la mujer mexicana en esta área del deporte nacional cada vez más va avanzando. Vemos rutinas muy interesantes, muy innovadoras, y creo que no hay un solo aficionado que no disfrute las rutinas de la escaramuza. ¿Algo más se quieran agregar? Ahora sí que en este pequeño arranque, porque son 3 semanas y vamos en la primera parte. No, hombre, muy contentos de verdad. El día de ayer se llevó el baile de coronación, un baile muy bonito, muy animado, muy familiar. Y yo sí quiero recalcar algo, hay que apreciar quién está viniendo al lienzo. Familias, padres, hijos, hermanos, eso es lo que busca el gobierno, eso es lo que busca el DIF. Integración familiar, armonía, darle a Zacatecas paz, tranquilidad, también esparcimiento sano, y se está logrando. Por fortuna es lo que hemos visto, que no nada más aquí en el lienzo, sino también han disfrutado las familias charras que han asistido al Campeonato Nacional en este arranque, también disfrutan el maravilloso centro histórico que tienen. Totalmente, una ciudad hermosa, pero no hay que olvidar, y no quiero dejar de mencionar lo que hace un momento mi esposa y el DIF acaban de hacer, reconociendo a importantes mujeres en la charrería que dejaron su vida y fueron realmente referente. Es importante darle el honor a quien honor merece.
Como dicen, y qué mejor que con la mujer, que es la que hasta cierto punto más sufre, pero la que más nos inculca el mantener vivas nuestras tradiciones. Sí, claro, son las mujeres son las portadoras de los valores, son las transmisoras por naturaleza, y nos da mucho gusto ver el lienzo lleno de esposas, de madres, de amigas, de compañeras, de entrenadoras, de mujeres charras de larga trayectoria como doña María Magdalena, con más de 30 años, una de las fundadoras de uno de los equipos charros más reconocidos en nuestro país. Ver mujeres como las escaramuzas, la fundadora de las escaramuzas de Tuitán, ver a equipos tan bonitos como Corazón de Plata. La verdad es que estamos muy contentos, queremos que las familias vengan en Zacatecas, aprovechen. En el marco de este congreso también tenemos otro congreso que se está llevando a cabo, que es el congreso que es el Festival Internacional de Teatro Callejero, para que en los ratitos en los que por algún motivo no están aquí en el lienzo, tengan una oportunidad de ir y disfrutar de nuestras calles, de uno de los mejores espectáculos del mundo, al nivel del Circus du Soleil o de cualquier otro, o que vengan y disfruten en la expo de todos los productos que hay de todo el país, de grandes talabarteros, de tejedoras de rebozos, de fabricantes de sillas de charras, de joyería, de vestidos. La verdad es que queremos que vengan, que disfruten y que la pasen muy bien. Zacatecas es deslumbrante. Tenemos la dicha de tener el Congreso Nacional Charro en la ciudad más bonita de todo el mundo. Exactamente, pues muchísimas felicidades. ¿Algo más se quieran agregar? No, agradecerles a ustedes y que continúe la fiesta. Vienen dos semanas bien importantes. En pocos días empezará la Triple A. Las emociones, que ya no vio cómo puedan ser mayores, pero las estamos esperando porque desde ahorita estamos viendo grandes charreadas. Invitar a toda la gente que nos ve, visiten Zacatecas. Como dice mi esposa, Zacatecas es deslumbrante. ¿Algo más, señor? Un saludo a todos y los esperamos. Aquí los esperamos y recuerden que gracias a Dios Zacatecas se ve mejor desde la Mirandilla. Continuamos.